Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la bienvenida a la ceremonia de inauguración de la exposición Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular. Al ministro de Cultura, señor Alejandro Neira Sánchez, director de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura, señor Carlos del Águila Chávez. Director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social, señor Manuel Burga Díaz. Director Ejecutiva del Proyecto Especial Centenario, señora Laura Martínez Silva. Señor Gustavo Montoya, coordinador del Comité Académico de la Exposición. Alcaldes presentes, asesores, académicos, artistas y asistentes invitados. A 26 días de la conmemoración del centenario de nuestra independencia, hoy nos reunimos para inaugurar la exposición Las Independencias Regionales, Guerra, Mujeres y Participación Popular, una exposición desarrollada por Perú en colaboración con el Proyecto Especial Centenario, que expone museográficamente el protagonismo de las regiones, la participación de los sectores culturales y el papel de las mujeres en el proceso de la independencia nacional. En la muestra, esta muestra será abierta al público de manera gratuita los martes, jueves y sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, previa reserva a través de la web de Perú. A continuación, invitamos al doctor Manuel Burga Díaz, director de LUM, quien le dará las palabras de bienvenida. Que es comunicador, ahora también.
líderes curadores. Y esto que me decía el cliente es muy interesante, ¿no? Que el comunicador tiene a la vez curador, que está comunicando a través de las imágenes y a través de los textos también de los títulos, ¿no? Y tengo una lista grande aquí de las personas que tendrían que agradecer, pero los artistas que están presentes, ¿no es cierto? Algunos de ellos, no todos, no voy a mencionar ninguno de los nombres, pues son 24, ¿no? Y vienen de 10 regiones, y ellos han estado en los últimos días aquí trabajando, nosotros, ¿no? Armando sus propuestas. Y esto también va a ser muy, muy ilustrativo y muy educativo para las personas que ven como visitantes de este lugar. También tengo que agradecer a la dirección de Concentrado, que han participado como una muestra menos, pero todas realmente de manera sorprendente, ¿no? Porque nos exigían que algunos rostros que son muy conocidos, que están en el curso, también aparezcan en las imágenes. Y eso ha sido verdaderamente importante para nosotros. La dirección de Concentrada nos apoya. Y bueno, hemos apoyado con nuestro ministerio, ¿sí? Con la DGM. Y si no hubiera sido por el proyecto especial de centenario, yo creo que no lo hubiéramos podido realizar. Y esta muestra, creo que es el proyecto especial de centenario, es el inicio de las conmemoraciones de nuestro bicentenario de la República. Ese mundo efervescente me parece que está siendo descubierto
justamente en esta coyuntura, donde me parece que hay un contrapunto entre memoria e historia, esa memoria justamente de esos pueblos y de los pueblos y regiones de esta coyuntura, por supuesto con fricciones, con desencuentros, pero nos parece que reconstruir ese mundo puede ayudarnos a comprender mejor nuestro país. Quisiera terminar con una frase de José María Veras. Decía José María Veras que el Perú es un país impaciente por realizarse, y la independencia fue también un momento donde emergieron grandes posibilidades. En las reuniones con el comité académico hubieron intercambios, por supuesto, también fricciones, y queríamos sintetizar en este título, y que nos parece que va a contribuir enormemente a la conmemoración del bicentenario. Muchas gracias. Buenas noches con todos y con todas.
la vida de la ciudad de museos y Gustavo Morel como presidente o representante del ejecutivo y a los artistas, historiadores, Marisa, Enrique León, el curador de la muestra, a Yair, a Vanessa, todo el equipo del proyecto oficial y centenario, a las artistas que han venido aquí a acompañarnos. Estas son básicamente palabras de agradecimiento por hacer posible que en el mes de la conmemoración del bicentenario podamos tener esta muestra. Hay dos cosas que me han llamado la atención y que creo que son muy importantes en este momento. Una, que esta es una muestra que de alguna manera complementa y aumenta la muestra que tuvimos antes aquí en el lugar de la memoria que está ahora en Cusco, que es la muestra de Tupac Amaru y María Bastida. Desde las imágenes que tenemos aquí como esta, que son las mesas de la de Tupac Amaru, es donde empieza, es casi como una continuidad que se ve entre esa muestra y esta. Y hay otra cosa que a mí me llama la atención, pero creo que es sobre todo importante en esta circunstancia, como decían, el rol de las regiones tiene una nueva visión. Si la conmemoración del bicentenario fue completamente limeña, podríamos decir limeñocéntrica, actualmente el proyecto bicentenario se ha propuesto que esta sea una conmemoración que en cada una de las regiones tenga un componente especial. Y es cierto, hace pocos días estuvimos también con Manuel y con Laura en el Iraike del bicentenario. Son cosas ¿no? que podrían sonar extrañas, porque Iraike toma esta relevancia en el bicentenario. Una, porque estamos en un momento de pandemia, ha sido un gran impacto de la etapa. Pero dos, porque el presidente Francisco Sagasti lo mencionó en ese momento. Este es un momento en el cual hay que encontrar la diversidad de nuestra fortaleza, que es algo que no hemos hecho normalmente como país. En esas diferencias hay que encontrar los puntos de encuentro también, como cantante. En esas diferencias que hay entre las distintas regiones y entre nuestras propias expresiones culturales, tenemos que encontrar los puntos de encuentro que nos permitan de verdad ser y sobre todo prometernos construir un país mejor, un país más justo, más solidario, con igualdad, con oportunidades para todos. Y él decía que ya había recorrido prácticamente todas las regiones, yo también he tenido esa suerte, y en cada una de las regiones vengo llegando de complejo y detalle, ¿no? Cada una de las regiones reclama por su bicentenario, o por la figura, como decía Manuel y Laura, la figura que representa para esa región el bicentenario. Desde las más conocidas, como puede ser Cusentaina, o no conocidas en el sentido de los precursores, de aquellos que estudiamos desde chicos en las enciclopedias escolares, en las láminas con Caray, esas imágenes de Francisco de Sera, ¿no? De Tacna, por ejemplo, o de los hermanos Payabrelli, los hermanos Angulo, de Mariano Delgado, quizás en Arequipa, en esta zona sur del país, en Moquegua, Domingo Nieto, pero cada vez más los llamados de atención de las regiones son ¿por qué no tenemos un lugar que rinda homenaje en este marco del centenario? Por ejemplo, Basilio Agu, que está ahí en los Montoneros, en Ayacucho. O efectivamente a Matías Antimachi, en Amazonas, la vez estuvo en esa conmemoración de la batalla de Diego Sur, o de las heroínas Toledo en el centro. Entonces, en cada una de las regiones van encontrando su propia visión del bicentenario. Y esa es la que tenemos que tratar de unificar de alguna manera. Yo soy convencido que la cultura es justamente la que permite hacer esos vínculos y esos nexos y encontrar en esa diversidad que tenemos, en esas diferencias, lo que finalmente nos une a todos, que es el orgullo de ahora ser peruanos, conmemorar el bicentenario, de encontrar que más allá de y de lo difícil que nos resulta a veces ponernos de acuerdo con nuestros diferentes puntos de vista, con nuestros diferentes orígenes, todos finalmente tenemos un destino común. Quizás eso es lo que nos ha faltado en estos 200 años, quizás eso es lo que no conmemoramos hace 100, tampoco hace 50, cuando tratamos de gran manera seguramente toda la historia de las fuentes, en ese gran trabajo que hizo la Comisión de Antropólogos y Centenario. Pero nuestra obligación ahora, quienes estamos aquí, creo, es mirar en regiones y encontrar esas voces
o esos rostros que solamente los artistas pueden encontrar finalmente, son rostros que se han perdido en el tiempo y que a veces hay que imaginar, figurar, representar, mover, digamos, hacer que uno se conmueva con una visión de esos rostros. Esos rostros finalmente todos los peruanos y peruanas, ¿no? Que son los mismos que estuvieron hace 200 años seguramente y que lucharon por la independencia también, sumados a esa labor de los profesores o de esos hombres que reconocemos casi siempre hombres, hombres blancos, hombres con patillas, ¿no? Todos esos rostros que tenemos en la mente, que no son realmente, o no son los únicos evidentemente que hicieron posible la independencia en ese tiempo, y que no son los rostros que hasta el día de hoy luchan contra tratar de conseguir un país mejor. Hombres y mujeres, además, en este caso. Imaginar esos rostros de nuestras mujeres, que más bien están en nuestras manos de agua, tener una tarde de esa buena representación de lo que significó para el grupo de la lucha por la libertad y la lucha por la independencia que ellos reivindican mucho, o en Junín, por ejemplo, de verdad que es algo que es increíblemente novedoso y de alguna manera nos confronta a 200 años de nuestra independencia. Así que creo que eso es básicamente lo que yo personalmente simplemente quería compartir con ustedes, porque es lo que yo me llevo de esa muestra, pero creo que es un poco lo que intentamos o han intentado seguramente quienes han desarrollado nuestros artistas, lo que han intentado expresar y lo que creo que tenemos que hacer nosotros, de quienes estamos aquí ahora, porque con estas circunstancias estamos en este lado del Estado, tratando de imaginar cómo construir ese país que queremos. Muchísimas gracias. Como vos saben, que tengo que declarar aquí inaugurada también la muestra. Por favor, disfruten, no pasen la voz, efectivamente creo que vale mucho la pena y estoy seguro que además el esfuerzo que está haciendo el proyecto bicentenario de tener ya una muestra en el Cusco, de tener ahora la muestra en el desafío de nosotros que se inaugura en Ayacucho en pocas semanas, va a hacer que esta muestra virtualmente se pueda expandir, pero estoy seguro que también irá recorriendo la tienda del país como es